¿Qué ha pasado contigo? Oh, hace horas que me he perdido, hermano. Estás buscando y esperando. No es la mala indicación. No, pues era fácil, te he dicho de empezar desde mí, entrabas en directo. ¿Y para cómo Katy se pierde? No sé dónde, cuándo se está. Y este capitán es todo igual, todo igual, todo igual. No importa, ¿tienes la marca? Sí, así, aquí está. ¿Y cómo piensas sacar la voz del país? Mira, sacarla. A la aduana jamás se le va a ocurrir indagar en la bicicleta de un campeón de ciclismo y además extranjero. Vas a necesitar un papelito. Sí, van a tener que ser un cartucho, hermano. Sí, aquí tengo. Espera que te va a uno. No sabes cómo me cuesta el acento, hermano. My ruler, my pencil, my book, my kiss. Sí, ¿cómo se te ocurrió semejante idea? Pensando, muchacho, pensando. Oye, despacio. Champion of the world. What's your name? ¿No tienes cigarro? Oh my God. Oh, this is beautiful. Mountains. Hey, you stopping. ¿Qué? Ah, sí, sí. Sí, sí. Stopping? Huh? Stopping the car. Yeah. Hey, please stop a minute. Your car is stopping. Stop it. Stop it. Espera pues. Miércoles, deja que pase. It's más arte. Miércoles. ¿A dónde iba pues? Ya. Hércules.
Asa tu cu ai numai ce? Ce ca ce la bicicletita ce că mi-am dat. Lindo, che. Uy, mira, hasta para llevar cervecita tiene. Ah, ¿de dónde has comprado, che? Directito del extranjero me he traído esto. ¿Sí, pues? Sí, último modelito es. ¿No quieres comprar, che? 400 pesitos me estoy ofreciendo. ¿400? Sí, pues. Mira, ¿por qué es tan caro, che? ¿Cómo que cuál caro? Mira, tiene caja de 16 velocidades, 1600 cilindros, ¿cómo es eso? Cúbicos, eso, huevadas. Y después, comadrina, ¿cómo está? Buen día. 400 pesitos, regalado. ¿400 cómo vas a pedir esto? Compadre, ¿o aquí te pasa? ¿O es loco o borracho estás? Es que no es una bicicleta común, comadre. Mira. Pero esto cierra nomás, es, no, mira, mira, no esto. Es roto, esto también. Esto no es roto, esto es hecho un... Aerodinámicos, son de casera, pues. Este es el oxígeno, tampoco no te indica la hora, te indica cuánto tiempo te falta para llegar a tu casa. No, tiene para llevar su cerveza también aquí. Eso está bien para vos, que eres un borracho. A mí, ¿qué me importa? Pues que sea para 1600 centímetros cúbicos de cilindrada. ¿Para qué siempre sirve esto? Tan caro pides. Ah, comadrita, es que no está enterada de los negocios, mira. Con esto te compras esto, alquilando 10 pesitos la vueltita te haces millonario un día, chum, así te caen más la platita, millonario te haces. Mucho siempre me parece, ¿cómo puedes pedir tan caro? No, máximo está. 150 te puedo dar, si te animas vas a mi casa. 150. Llévame, llévame pues a mí. Mira, ¿te has visto cuánto me está ofreciendo? No, ay, ni a mí no me ha costado, pues así. Vos que pareces más así de negocio, ya. 380, ¿cómo es? 380. Último, sí. Pero tienes que apurarte. Ya, ahorita te lo sabes. No esperes, pero no te lo vas a llevar. A nadie le vas a llevar. Ahorita yo creo eso, che. Chacachiche. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué manera de tratar es esa, mi discípulo de Kung Fu? ¿Qué sabes vos, mujer?
A lo mejor anda tirando su ulti. Sabremos lo que haces, pero este loca de mi mal abuelo siempre es. Ay, este. Bien, hijo. ¿Has practicado tus ejercicios? Sí, maestro. En el pueblo todo el mundo no tiene una por mis patadas. Muy bien, hijo. Has de saber que el Kung Fu nos da sobre todo respeto. Mucho respeto. Sí, maestro. ¿Entiendes, no? Sí, maestro. Este, ¿sabes, tío? Te voy a comentar. El Gómez, en su camino, una linda bicicleta, una linda bici había traído, pues. ¿Y qué tiene de lindo una bici? Es que como esa bici no es, tío. Así bien caché con sus manos, como hasta de toro, súper liviano, bien facilito yo he bajado del camión. ¿Y cuánto pide? 400 pesitos, dice. ¿Cuántos? ¿Cómo va a ser tan caro? ¿Qué clase de bici es esa? No, muy caro es. ¿Sabes, hijo? Creo que el gumercino nos está queriendo engañar. ¿Cómo va a pedir 400? No, más bien, el gumer dice que es negocio, porque alquilando a 10 pesos la vuelta a la plaza, al cachito se recupera la plata. ¡No, hijo! He dicho que es muy caro 400. ¿Cómo van a vender tan cara bicicleta en este pueblo? ¿Quién tiene plata, a ver? Pero es que hay hartos interesados siempre, pues. En serio, la señora Juanca y todo está. ¿La severa? Sí, pues. Ay, esa tiene plata que hiciste comprando. Pues hasta Maritza está comprando. ¿Qué hiciste comprando ese bici con asta de toro? Un ratito, un ratito. Por ahí nomás es negocio. No ve. Por ahí vendiéndolo, después más caro podemos cobrar. Sí, pues. Hija. ¿Qué? Dale, chico, con 20 pesos más. Pero bien, Carles, pues. Dale, te he dicho. Bien, hijo. Te vas a fijar que no esté abullado, destrozado. No te preocupes, tío, bien siempre está. Cuidado, te den despintado. No te preocupes, casi siempre es hasta para llevar cerveza a tener. Ah, tú no vas a tomar, ¿no? No, te preocupes. Cuidado, te vas a fijar bien, sí. La tortilla te va a dar plata. Aquí está. Ya, ¿qué vas a hacer de bajar, pues? Sí, con 20 más a ti. Con 20 más a ti. No, te estoy dando ya. Ya, entonces ahorita tú le des ahí. Apúrate. Cuidado, te vas a ganar. Quisiera ver la cara de Eleuterio cuando me vea pasear con mi bici en la plaza. Se va a morir de envidia. ¿Qué dice, Eleuterio? ¡Qué linda tu bicicleta hoy! Lindo, ¿no? ¿Qué te parece mi nuevo motorizado, che? ¡Mucho lindo hoy! ¡Ah! ¡Con esto se puede girar lindo, seguro! ¡Está lindo, pues! Dice el extranjero, único es, no hay en el pueblo como este. ¡No! ¡Mira, puta, che! ¿Qué me des? ¡Lindo! ¡Oye, Satuquito! ¡Una vueltita a semana! ¡Ah! ¡Loco, estarás vos, qué coste voy a estar prestando! ¡Si sabrás manejar bicicleta, che! Mi padre te empieza pudiendo. ¿Cómo me vas a decirte así hoy? Me estás avergonzando. No, pues coche, pues me ha costado, pues, ¿qué te pasa? Una vueltita, pues soy Satuqueto. Además, yo también te hago favor, soy. Ya, bueno, che, subite. Ya. Pero no me vas a tocar nada, che. No. Porque no vas a manejar, ya. Che. Mira, dicho que no vas a tocar esto, mira. Estoy está mal. No. Cuidadito, oye, mira.
Ay, mi vida, a ver, nunca más, carajo. Pues, no te voy a prestar más mi bici. Así nomás un camión había estado parado y bolaca, me he chocado acá y bolaca como sapo he caído a la tiza. ¿Qué ves, ni qué rara? Yo no sé para qué te doy plata si vos eres un mal mandado. No se te puede mandar a ningún lado. Ahora vamos a la casa, rápido ya. Mi nuevo motorizado, Marcelina. Bien cachis en fe. Mira, tú siempre me has hecho asustar. Acabo de ver al demonio y vos te apareces con tu cara de cordero muerto. Como esta bici no hay en el pueblo, con su relojito, mira. Bien cachis en fe. ¿Qué te parece? ¿Y de dónde te has conseguido, pues? El comercio me lo ha traído desde el extranjero. Ya, ¿y acaso vos tienes plata? Tengo mis ahorritos, Marcelina. ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿No quieres? ¡Oh, este loco! ¿A qué me vienes a pellizcar así? ¡Me has lastimado! ¡Oh, Marcelina! ¿Cómo es? ¿Qué dices? ¿Te animas? ¿Eh? Mira, a ver, este yo calla ya, suelta mi mata. Suelta mi mata, si me abres, yo calla ya. Mira, a ver, ya. ¡Oh, carajo! ¡Ay, oh, mierda! ¡Bien hecho! ¿Qué me vienes a quitar así mi manta? Ah, no te enojes, Marcelina, yo estaba jugando, mamá. ¡Jugando nomás, ya! ¡Juegue rápido su bicicleta, váyase! ¡Ah, carajo! ¡Qué feo patea, chaval! Me voy, chaval, pero cuidadito con las tachas. ¿De qué me voy a estar reteniendo, yo calla? ¡Carajo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Guay! ¡Ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Ah!
dirán los testigos. Sé que les pone... ¡Mira a ver! ¡La bicicleta! ¡Qué lindo, che! ¡La huella que quería la sebe! ¡Gracias, papito! ¡Gracias! ¡Qué lindo hoy! Me he tirado y ahí, ¿no? ¡Qué lindo está hoy! ¡Qué bonito hoy, mira! ¡Coracho! ¡Qué bonito que... Bueno, Eleuterio, Eleuterio, ven. ¿De dónde saca esta bicicleta? ¿Qué cosa? La bicicleta. Esta bicicleta es de mí. ¿Cuál va a ser de vos? Como esta bicicleta y solo uno en el pueblo. Y sabes a quién pertenece, ¿no ven? ¡No! ¡Esta bicicleta yo me he encontrado! No te lo habrás estado robando, ¿no? Me estabas corriendo por allá. Cuando me he encontrado ahí aparecido, es de mi ¿cómo entonces? Te vas a estar encontrando, pues? ¿A cómo se encuentran pues, aquí las cosas y nomás? Ah, yo no sé, ¿te has ido a fazer? ¿Con quién te has ido a fazer? Pues contame nomás, no te lo habrás estado robando, ¿no? ¡Ya! ¿Cuál robando? ¡Es de mí! No jodas, ¿cómo vas a ser pues, de vos? A ver, ¿de cómo tienes? Pero ya, yo me he encontrado. ¿Cómo te vas a encontrar, ¿por qué no pues, te cuidas vos? Mí? A ver, acá yo voy a ser tu niñera. Ay, 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 no te pases, no te pases, Eleuterio, no te pases. Anoche yo le dejaba mi carro estacionado en la plaza. Me iba a morfar, he regresado, ya no había este, ya no había ese bicicleta. Ah, yo no sé, a mí qué me importa, yo me he encontrado de mí, es que... Yo tengo que encontrar, no, Jorge, así que no quieres arreglar, ¿no ves? Vamos al pueblo ahí lo arreglamos, ¿listo? No te pongas así, Gómez. Pero ¿cómo quieres, pues? Esta bicicleta de mí tú vienes volteado. No te pongas así, ¿no hoy. Será de vos, pero yo también ves, quiero hoy. ¿Ves? Así hablamos, entendemos, ¿no ves, Eleuterio? Pues... ¿Cuánto tienes? Ay, dámelo, pues. ¿Cuánto tienes? Sin esconder, pendejo. Ah, pendejo. No escojas, pues, ¿oh? ¿Los 70 es? ¿Cómo que 70? Esta bici vale 400 bolivianos, vale. Pero no tengo mamecho para ver. Oh, bolsacho de cuernos. Ay, búscate por ahí. A ver. Caray, 70. Exacto, tengo aquí monedas, ¿no? 70, a ver. Sí, mira. Mucho oye, más, pues. Está bien, Gómez. Ya, llévatelo. Ya, te voy con una condición. ¿Cuál, me ¿listo? Si preguntan por la bicicleta, ya vendí el Zosendo. ¿Listo? Ese medio tuerto, el que trae ese fresco, pues. Cerveza también. Sí. ¿Listo? Ya, nos vemos. El Zosendo me ha vendido. Sí. Ya. Te aprovecho. ¿Cómo es, Atuco? ¿Cómo estás, Gómez? Uy, sucio también estás. ¿Qué te ha pasado, che? Me he caído, hermana. Hola, pues, ¿cómo es? Mi bici se me ha perdido, hermano. Ya. ¿Cómo se habrá caído? ¿Sí, en serio? Sí, pues, bien feo me he rodado. Ya. ¿Qué fue, Gómez? Sucio también, vos. Ya. ¿Cómo te vas a estar rodando, pues? Habla mal, si le has me empujado. Ve por el caminito y es directito tienes que irte, pues. Oh. Ahora no pares mi bici, ¿no me lo has visto, Gómez? No, yo estoy viniendo de aquel lado, ¿cómo te lo voy a estar viendo? Pues no he visto nada yo. ¿Dónde habrá caído usted? ¡Qué macana! Serio, pues por sonso, pero también, pues, ¿cuál sonso? ¿Qué accidente ha sido? Anda buscando más, sí, ¿qué se va a hacer? A ver, nos vemos después, ya, pues, ya, ¿qué? Te voy a avisar, bis también voy a te estar trayendo yo. Ya. Thank you.
¿Dónde estás yendo? Mira mi bici, me has encontrado. Dejo, me he accidentado allá arriba. ¡Sacó tu madre de mi bici! Ya, ¿qué te pasa? Te digo, me he rodado allá arriba, se me ha resbalado la bici. ¡Resbalado! ¡Este bici es mi bici! Yo me he comprado el Rosindo, ese que trae el bici. Ese, ese fresco también, ese me ha vendido. Esta bici es mi bici, el Gómez me lo ha traído desde el extranjero. No, sacan, déjame, no, es de mí, mi bici. Ya, no te pases, vas a faltar al respeto, che. A ver, lo callo, te vas a hacer sonar. ¿Cuál sonar, cara, que ya vine? Ya, sí, José, mi amigo. Choquitán, soy yo. A ver. Vine. Para que no, pero no te metas, niño. Con juego. Guarda caso, cara. Ni va. ¡Se va! Se ve, diciendo que te borracho. ¡Se ve, mira lo que te le he traído! ¡Mira, pues! ¡No quiero saber nada! ¡Solo nomás me tengo que hacer para ver si no tuviera marido! ¡Mira nomás, pues! ¡Bien lindas! ¡Oye! ¿Para qué te voy a mirar? ¡Yo te conozco! ¡Tu cara de llama! ¿Para qué te voy a ver? ¡Ya, pues sí! ¡Me mira nomás! ¡Pues sí, ve lo que te le he traído! ¡No, me voy a dejar ver al chacho! ¡Qué ¡qué lindo, pues! ¡Claro que quería esta bici! ¡Ay! Mi harto sacrificio siempre me ha costado conseguir. ¿Me han hecho daño el euterión? ¡Ah! ¿Qué pasa a mí? Ese sonso del Satoko. Ese llorando se ha quedado. ¿Con el Satoko te has peleado? ¡Ah! Pero ese no importa, pues. Con tal de verte feliz, ¿verdad? ¡Ay! Me estás haciendo alegrar siempre con esta bici. ¡Pero vamos, cálmate, Gallina, te lo estoy haciendo! ¡Ya, mi vamos. Estómago también está sonando siempre! ¡Vamos, vamos, Caldita, de qué lindo no, siempre! ¿Qué? ¡Ya! ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Cuántas veces te he dicho que no te metas en las prácticas de tu maestro? Ay, mira, pero ¿cómo le haces? Todos tiras, le dejas su cara, no te puedes estar tranquilo vos. Tanto te digo, no juegues con esas cosas. ¿Qué sabes vos, mujer? Es joven, pues, tiene que aprender. Ay, qué día, maestro. Primero el huanca me suena, aquí el maestro me recibe con los toques siempre. Así es, hijo. ¿Qué dices? Sí, pues me ha dolido el escobas que me has dado en la barriga. No, antes. Antes el huanca me ha sonado, carajo. ¿Qué dices, Sonso? ¡No te rompes con un bogato, Sonso! ¡Déjame! Venir de un pedazo, un baracán me ha sorprendido siempre. Mira, pero ese borracho le pega y vos más encima, no puedes. ¿Por qué te has dejado sorprender? Ay, maestro, es que se lo ha llevado la bici. ¿Qué te pasa? ¿Cómo le vas a hacer así? Esa bicicleta debías cuidar con tu vida. ¿Eh? Esa bicicleta es de tu maestro. ¿Dónde está el cubo que te he enseñado?
practicado, más he practicado, pero hay nomás de un guaracazo diciendo, me ha sorprendido. ¡Tomasa! ¿Qué? ¡Tráeme un huachaco de mi palo! ¡Ay, ahora vos qué vas a hacer! ¡A vos más te van a pegar! ¿Qué sabes más, mujer? ¡Yo soy maestro de Kung Fu! ¿Eh? ¡Le voy a hacer morder el polvo a ese sonso del eleuterio! Pero te vas a cuidar, maestro, ese eleuterio bien traicionero es. ¡Cuidado, hijo! ¡Tú vas a ir por delante! Cuando el discípulo muere, recibe el maestro para ir su defensa. Pero maestro, a mí ya me ha matado. No, hijo, tú vas a ir a pelear primero. Si te pega, vas a ver cómo tu maestro sabe pelear. Ah, oh, maestro, si nos tira un piedrazo, ahí vas a ver. De eso no te preocupes, hijo. ¿Para qué hemos platicado tanto? ¿Eh? Aquí está. Bien. Vamos, hijo. Ya voy, maestro. Sí, van a cuidar, pero... Vos tranquilo, mujer. Que el choque chan sale a defender con sangre y su honor y de paso a rescatar la bicicleta de los Huanca. ¡Vamos, hijo! ¡Tomasa! ¡Tomasa! ¡Ay! Padrecito, bendición, padrecito. Estás bendecido, hija. ¿Qué problema te aflige? Ay, no es nada, padrecito, pero este Silverio bien peleador siempre es. ¿Qué pasa con este Silverio? Se ha ido a pelear con el Eleuterio, con el chico más anillo. ¿Con el Huanca? Sí, padrecito. Peleas, peleas. ¿Y esta vez de qué es la riña? Es que, padrecito, ese borracho del Eleuterio, la bicicleta le vectó al chico y le había pegado más encima. Ahora el Silverio ha dicho, sano borracho le van a pegar, dice. Ya me parecía, hija, que esa bicicleta era demasiado vistosa para ser inocente. Ay, sí, padrecito. Se ha convertido en una verdadera manzana de la discordia. Ay, a mí me da miedo, padrecito. Vamos, hija, que hace un momento los he visto pasar por aquí y seguramente están sacándola, están peleándose, hija. Vamos, ay, no vamos. No me digas, padre, vamos. Vamos, hija. Es impasable. Mira acá, por repartir delante los miserables. Mira acá, por repartiendo delante los miserables. Si querés ponerte, ponerte también. Si querés patada, patada también. Chacrita, si querés ponerte, ponerte también, si querés patada, patada también, chacrita. Arquerito, tamagoles, de juizones, impasables, medio campo repartido. ¡Secretario! Es mejor que me devuelvas la bicicleta a las buenas, si no quieres salir mal herido. ¿Qué te pasa, Silverio? ¡Esta bicicleta es de mí! ¿No has escuchado? ¡Devuelve la bici, qué cosa! ¡Esta vez es mi bici! ¡No friegues! ¡Esta bici es nuestra bici! ¡Maestro, está mintiendo! ¡Mira, aquí está mi marca y todo está, mira! ¿Qué marca? ¡Esta es abuladora! ¡Mi marca he dicho, qué cosa! ¿Cómo que tu marca? ¡Esta vez es de mí! ¡Yo me he comprado! ¡A mí me ha vendido el Rosendo! ¡Mira, maestro, está mintiendo eso! ¡Uno de los dos está mintiendo! ¡Pero el Kung Fu nos enseña a saber quién es el mentiroso! ¿Y cómo vamos a saber? ¡Santuco! ¡El señal! ¡Bien, hijo! ¡Dale una patada! ¡Un puñete! ¡Otro puñete! ¡Eso así! ¡Otra patada! ¡Túmbale al suelo, hijo! ¡Eso así! ¡Bravo! ¿Qué pasa? ¿Ah? Mi discípulo ha sido derrotado, pero el maestro le va a vengar. ¡Y vos no te metas! ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Ay, socorro! ¡Dile que me lo están matando a mi marido! ¡Socorro! ¡Qué pasa! 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 ¡Qué
¿Y este? ¿Qué hace parado de cabeza? Está haciendo sus meditaciones. ¿Tú chulo? Estaba haciendo mis ejercicios, padrecito. ¿Qué pasa, hijo mío? Si vas a meditar o rezar o lo que sea, púralo como buen cristiano. ¿Qué sí, crees? Sí, padre. Disculpe, padre. ¿Sí? Hijos, la situación es muy complicada. Sí, padre. Pero tengo la solución. Sí, padre. La bicicleta será para el campeón. No, gracias, padrecito. Gracias. Yo soy campeón de Kung Fu, padrecito. No, hijo mío. No me han entendido. Vamos a organizar una carrera ciclista. Dos vueltas alrededor del pueblo. Y el que gane se llevará la bicicleta. Como ven, mi solución es salomónica. Sí. Así que el que quiera tener la bicicleta tendrá que ser un buen deportista. Así que vengan mañana, que les voy a dar a conocer a cómo. Y prepárense. Vayan, sí, vayan. Sí, hasta luego. Vámonos a por aquí, mira esto. Mira cómo me mira eso. Mira cómo me mira eso. Mira lo que me mira. No me mires. Vamos. No hay que meterse con esa gorra cabeza de chancho. ¿Qué molesta, pues? No, hijos, no hay que meterse. Buenos días, papi. Marcelina. ¿Y las orejas? Me he golpeado mi cabeza, tata. Oh. El paricari se me ha parecido bien harto. Siempre me ha hecho asustar. Una de mis ovejitas se lo había cargado. Ay, Marcelina, vos siempre con tus cuentos, ¿no? No es cuento, tata. Bien feo, siempre me ha hecho asustar. Mi cabeza me ha chocado y todo cuando me estaba escapando. ¿Cómo que no es cuento, pero Marcelina? Más bien anda a buscar bien las orejas. Por ahí nomás debe estar. ¡Pero se me ha parecido siempre, papi! Caramba, no me hagas de negar, Marcelina. El otro día, el don Gumercino me ha atropellado con su auto. Después me vienes que el caricari se ha salido del suelo. ¿Cómo es eso, Marcelina? Pero me ha asustado siempre, tato. Ya, hay motel, creo, ahí. Anda a comer, llévate comida y vas a buscar bien las orejas. Para cualquier cosa estoy en el bar con el comité del partido, ya sabes. Ah, y otra cosa, Marcelina. Si no me aparece esa oveja, yo más bien una patada te voy a hacer desaparecer. Ya sabes, ¿no? Ah, y otra cosa. Vas a extraer bien ese cuaderno que te lo he comprado hace 100. Caramba. ¿Qué carajo? ¡Ey! ¡Chico! Ya que no se duerme en el auto, ¿no sabes? ¿Vos nunca has viajado, no, en auto? ¿No sabes que es contagioso el sueño? No, pues. ¿Ya estamos llegando a la ciudad? No, falta todavía. Falta todavía. Sácate algo, vamos a comer algo. Chuñito debe tener algo, invítame. No tengo. Oh, ya no seas así, che. Cerveza también, tu mujer te lo ha cargado, bien estaba ahí. No tengo siempre. Además, no puedo estar metiendo en problemas, puede ser como la vez, ¿no? Ah, pues por sonso te has hecho quitar la bicicleta, ¿oh? ¿Cómo te vas a hacer convencer con el cura también? Cualquiera viene a hablar conmigo, yo iba a testificar, pues, mi bicicleta, yo le vendí así, iba a decir, ¡oh, sonso! Pero eso no importa. ¿Sabes? Mi soñado estaba dando vueltas. Mi cabeza estaba al cinturón. ¿Sí? Ya. Clarito es tu sueño, che. Vas a conocer la ciudad. Pero bien, ya pues. Conozco, ya, sí. No sabía. La gente, no los edificios, sí. Las calles. Es una grande locura siempre. Ah. De chiquitito he ido, conozco, pues. Tichano, ¿qué te vas a estar acordando, pues? ¿Ah? Diferente es la ciudad ahora. Yo te voy a decir cómo sé, pues. Vas a chequear nomás, vas a chequear. Yeah. Mm. Yo voy a ser tu guía turística, sí. Yeah. Yeah. Hasta Villa Fátima te puedes llevar. Ah, donde la Virgen, ¿no? ¿Dónde la Virgen? Sí. Sí, vas a ver con de qué Virgen te llevo. Esas mujeres te van a hacer arrodillar, pero no va a ser para rezar. Yeah. Ya, tremenda, che. Yeah. Saca talito, pues. Ay, que ya me ha empezado, me da hambre ya. Corderita traído. Ya. Con un ajo bien picante, pero está. Ups, dale, mejor que de algo que sufrir en esta vida. Pero ahorita voy a sacar.
Buenas tardes, doña Sebe. Buenas tardes. Mira dónde está. Bien tampoco ya habías estado. ¿Dónde te has perdido, hija? Por ahí nomás, doña Sebe, paseando mis ovejas. ¿Le ayudó a secar? Por favor, mamita, estoy secándolo. Ahí donde la Jananto Rojo al ladito me lo vas a secar, ¿ya? Toma, mamita. ¿Sabe, doña Sebe? Una cosita quería contarle. Dime nomás, hija, lo que quieras. Para mí eres como mi hija, yo te he visto desde chiquitita, te he visto. ¡Háblate, háblate! Es que sabe, doña Severa, el Cari-Cari se me ha aparecido, bien asustado siempre estoy. Me estaba paseando mis ovejas con uno nomás de la tierra, ha salido alto. ¡Oh, ¿de cuál Cari-Cari me estás hablando, hija? ¡Esas cosas no hay! ¡Guau! Le he visto siempre, doña Sebe, alto, grande, así. Sí me ha parecido bien de miedo, siempre me he escapado. Me he soñado anoche, doña Sebe, que tosí mi carra me estaba agarrando. ¡Ah, Marcelenda! Así que ya te están agarrando, ¿no? Es que ya estás grandecita, hija. Cuando uno crece, de todo y de nada le quieren agarrar los hombres. Se vuelven locos. Te jalan, te regalan cosas, todo te quieren hacer. Pero este bien alto me asusta. ¡Hombre, siempre pues asusta cuando gusta, hija! ¿No sientes como el aleteo de la gallina cuando se te acerca? ¡Ay, mi corazón así como el sueño siempre se me hace! Ya no sé qué voy a hacer. Parece que me ha embrujado, doña Sebe. No tienes que hacer nada, hija. Si te gusta, de veras te gusta, pues. Si tu corazón sí va a estar saliendo, vas a sentir como un mareo, como una borrachera de amor. ¿Y si no me quiere, doña Sebe? Ay, ¿cómo vas a decir eso? Tan pastita te estás. Loco debe estar si se te aparece. Mira, a ver, calincha, pícara me estás resultando, Marcelina, vos. Ah, sus habilidades, ¿no? Tarikare diciendo aquí, veniéndome a decir, ¿no? Ah, Marcelina. Thank you.
Excelente, viejo. Como esto no es de calidad, hermano. No te ha quedado nada, vos. No, debes tener por ahí. A ver, te lo compro, la bici. Pues quiero un poquito de polvo, hermano, dale. No tengo, viejo, se me ha acabado ya. Tenía harto, pero este tipo, viejo, es terrible, pescos. Ya no me ha quedado nada. La bicicleta te lo compro. ¿Esta bicicleta? Sí, te lo compro. Con esta bicicleta voy a batir récords mundiales, viejo. Es la mejor que has podido conseguir. Sí, hermano, ¿quieres la bici? Sí, te lo compro. Te la regalo, hermano. ¿Cómo puedes regalar semejante bicicleta tan bella, hermano? No, viejo, hay que incentivar. Mira los campesinos. ¿No te vas a arrepentir? Es algo hermoso, hermano. Sí, viejo. ¿No te vas a arrepentir? No, hermano, llévatela con confianza, viejo. No te preocupes. Ay, ¿no es caballero? Te vas a tener por ahí. Voy a buscar, voy a buscar. Pero que tengas para acá. Ay, no, eso es. Vamos a tener aquí, a ver. ¿Cómo está? Para ti, mira, ¿qué quieres? ¿A qué has venido? Como alma siempre te has aparecido. Estaba pasando por aquí y dije, ahí está la Silvera. ¿Qué pasando por aquí? Cuando me acuerdo lo que le has hecho al eléctrico, me dan ganas de pegarte a vos. ¿Para qué se metes conmigo? ¿También le roba mi bicicleta? ¿Cuál roba? Mejor no me hagas renegar que yo no respondo de mí. Ya, calmate, Silvera, yo he venido a charlar nomás un ratito. Quisiera que entre el Eleuterio, pero bien lindo te haría charlar. ¿Qué me vas a charlar? ¿Cuál marido? Si ese borracho nomás para todo el tiempo. Seguro ahorita con Zacarías están jalándose en la cantina. Con un mendigo siempre te ha ido a meter, ni pies ni nada tiene. ¿Y vos qué hablas? Lo que te has ido a juntar con esa sonza de la Tomasa. Para eso pues mejor juntarse con el burro. ¿Cuál burro? Tú eres la burra, ¿por qué te metes con ese borracho sin el Eleuterio? Ah, lo único que quieres es tu plata nomás. Mira, mejor no me hagas renegar, ¿sabes qué? Ándate vos estos escarabajos, ¡fuera de aquí! ¡No me vengas a hablar! ¡Ya, fuera! ¡Fuera! ¡No quiero hablar más contigo! ¿Quién va a hablar con semejante humor? ¡Caray! ¡Me voy a ir a ver ese malcriado! ¡Nada más faltaba ya! ¡No calla, atrevido! Thank you.
¿Y saben qué? Les cuento que esto es un regalito de la ciudad. Vas a tener que ponerte polleras, ¿no? Para ser campeón, ¿no? ¿Qué te pasa, polleras? Hermano. ¿Cómo que polleras? Pues. ¿Cómo me vas a tratar así? ¿Pero acaso no lees la convocatoria? Dice, la competencia es para las mujeres del pueblo. ¿Sí o no? ¿No has leído? ¿Mujeres? Claro, ¿sí o no? Para mujeres, ¿no? ¿Cómo que mujeres? Pues, para que vos y el Choquichán no terminen pues pegándose en la carrera. Para diciendo que la sangre no llegue al río, se lo ha dicho el cura, por eso es para mujeres, ¿sí o no? Sí, ¿sí o no? Por eso más que todo era. Y tanto sacrificio me ha costado conseguir. ¡Excelente ganador! Ahora si le subo a la gorda también, se ve. ¡Usted me lo puede destrozar! ¿Aquí siempre? Ay, sí, aquí siempre. Es el otro día una de mis ovejitas se lo había estado comiendo. O sea, tú le he visto siempre el caricari era. Ya, ¿cuál caricari? Si comen no debe ser demonio, gente más debe ser. Gentes no más debes, ya quisiera verte a vos enfrentándote, tus rodillas se pueden salir bailando de miedo. Ya, ¿cuál miedo, che? Está hablando con el discípulo del Choquechán. Ay, no, de un frío, de un caratazo lo puedes estar dejando. A ver, acércate, si de San Macho. Ya, ¿cuál miedo, carajo? Vamos. Ya, Marcelina, ya. ¿Sabes? No hay nada. Vacío es esto. ¿Ves aquí? Hasta mi mandarina se lo había comido. ¿Qué te ha dicho? Mi sobrina es mi mandarina, más se lo había comido. Ya, Marcelina, estás tomando el pelo. Me traes aquí diciendo un caricay. Oye, ¿no ves? No me molestes. Ah, bandida. Mira, un cuarto vacío me trae la bandida, ¿no? Ah, Marcelina. Vamos a ver caricari. Familia de campeones, porque ya estoy harto que digan el Huanca es un flojo, el Huanca
Es un borracho y Luanca no tiene tiza, no tiene nada. Ahora quiero que digan que Luanca es campeón, familia de campeón diciendo. ¡Claro! Pues no, ahora quieres que yo me mate, ¿no? ¿Para qué volváis a la plaza a sacar pincho? Pero es un chiste, dice yo, Cali. No, no eres mi mujercita, pues, Sebe. Yo bien harto siempre te quiero. ¿Quién mejor que vos a ver para que digan los Huanca familia de campeones diciendo? Para tus carreras, pues, soy tu mujercita. Pero para otras cosas no sirvo, ¿no ve? Ya, si yo te hago hospital en el pueblo. ¡Ah, pateándome! Y cuando el cura mija la ficha del matrimonio, te haces el loco, te miras al santo, te hablas de otras cosas, ¿no? Ah, mira, sí. Y voy a hablar bien clarito siempre. Si tú coges, nos casamos. ¡Ay! A ver si te atreves. A ver si eres macho para hacer tus promesas. Mira, la casa es dentro de 3 días. Dentro de una semana exacta nos casamos. ¡Mira, Martelio! ¿Sabes qué haces promesas de sano? Estás hablando funciones de borracho. Ahí está. Si quieres andar donde el cura a fijar la fecha de nuestro casamiento, para dentro de una semana exacta. ¿En serio, Leuterio? En serio, pues. ¿Te estás hablando de veras? Claro, pues. Pero comete, Leuterio, estás muerto. Comete, comete. Con hambre debes estar en la parte, es que mucha hambre anda haciendo. Mi estómago siempre está así. Sí, pues, comete, comete. Ay, pero estoy bien contento siempre. Porque aquí está la UIC con que los Huanca van a ser, pues, campeones de todo el pueblo. 151. 152. 153. 150. Ahora vamos a ejercicio de equilibrio, ¿ya? Ay, ya no me sirve, yo. Mis piernas, mis cifras, mis dantitas. Tienes que hacer ejercicios de equilibrio. Por ahí, en esas velocidades, te puedes estar. Te puedes estar cayendo y te rompes el alma ya. Ay, no, pues. Ahora vas. Van a romper mis botellas. A mí, ¿qué me importa? Mira. Esto aquí va a venir, ¿ya? Ahí. Eso. No, así no, así está mejor. Hasta contar 20 nomás, ya. Cogiste, ¿no? Sí, mueve. Ya. Ahora hasta contar 20 nomás. Uno, dos. Maestro, tres. Maestro. Mira, chon, se aguanta, se pega. Maestro, maestro, maestro. El caricari, maestro. ¿Cuál caricari? ¿No? A la Marcelina se le ha parecido. Bien grande era. Sí. Yo tenía astas. Cabeza grande, sí. Este medio dorado, así. Sí, ah, grandote. Ah, hijo, eso no es, pues, este. Caricare. Eso es dragón. ¿Entiendes? Sí, puede ser, no, maestro. ¿Quién ha visto primero, pues? La Marcelina primero. Ah, la Marcelina, ¿quién sabe? Ni Nintendo no sabes, chica. Le acompañó, pues yo le he visto, pues, ha salido, pum, así. ¿Sabes, hijo? Me está buscando a mi hijo. Eso es, no, maestro. Va a tener que practicar más, hija. Mira, a ver, tú. Anda, levanta los hombros, pero. Ha ganado el manubrio así, normal. ¿Así? Así, ya. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya, ya. Ahora sí. ¡Me estoy lastimando! ¡Me duele! ¡Está feo esto! Siéntate, mamá. ¿Qué quieres que me suba aquí? No te voy a ganar, ya. No, no, no. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rópeme, rópeme! ¿Ahora dónde voy a poner? Siéntate aquí. Sí, yo te voy a ayudar. ¡Ay, no! ¡Me da miedo siempre! ¡Me siento! ¡No! ¡A ver, me vas a tía! ¡Ay, ay! ¡Me vas a agarrar, pero! ¡Sí, te voy a agarrar! ¡Ay, ay, ay! ¡Siéntate, pues! ¡Sí, ya, eso! ¡Ay! ¡Y ponte también! ¡Ah, pues es lo que estás poniendo tu mano! ¡No, ya! ¡A ver, aquí! ¿Así de aquí? ¡Sí! ¡Ya, vas buscando más! ¡Ay, espera, pues! ¡Pero! ¡Ay, yo tengo vos! ¡Te vas a entrar y me agarraron! ¡Claro, pues! ¡Vas a bajar! ¡Miras! ¡No, vas a largar vos esto de agarrar! ¡No! ¡Vas a aprender así ya! ¡Si me mató! ¡No! ¡Mira nomás! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Bien alto es esto! ¡Me voy a matar! ¡No! ¡Vamos ya! ¡Me da miedo! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ya! ¡Agarrate! ¡Yo te estoy agarrando! ¡Mi pie! Baja, ¡no! ¡Ay! ¡No puedo agarrar mi pie! ¡Ah! ¡Padrecita! ¡Socorro! 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 Thank you.
¿Qué pasa, hijo? No me hizo. ¡Ay! ¡Ay, mi espalda! ¿Qué pasa? ¿Qué es esa manera? ¡Ay, mi espalda! ¡Bien, tío! ¿Me sale de dolor? ¡Se va! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos a tapar, pues! ¿Qué crees que...? ¡Vas a matar así! ¡A tu mujer! ¡Pero no le enseñó nomás, madrecito! ¡Más respeto, pues! ¡Caramba! ¡Ay, su pista, Andolino, pues! ¡Mira, mira! ¡Mi diecito! Ah, tú eres Jimmy. What's your name? Marcelina. Marcelina, okay. I am champion of the world. Of the world, of the world, of the world. Esconde. Mira, hijo, yo voy a entrar primero, ¿listo? Después vos aquí te vas a tirar o si no vas a mirar allá atrás. Al primero que aparece, ¡pah! Le tienes con tu palo. ¡Fuerte! ¡Sin miedo! Sí, sí. Tú. Ya, estoy aquí. ¡Ve, sí. Ninja! ¡A la palabra, no puedes, Ninja! ¡A mis discípulos les traigan, ¿no ves? ¡Ahora te vas a necesitar conmigo! ¡Ve, Ninja! ¡Ninja! ¿Dónde estás? Así quieres más para tirar con mi discípulo, ¿no? ¡Ninja! ¡Ve, maldito, te vas a quemar! ¡Ninja! ¡Busca el dinero! ¡No voy a sacar tu moco, ven! ¡Enfrentate! ¡Armai tu chucuchán! ¿Dónde estás, Ninja? ¡Oye! Me parece que eso te enseñará a no estar buscando pleitos gratuitos, Silverio. No, padrecito, ¿cuál pleitos? Yo iba a buscar caricar edición cuando nomás hay un palo, una patada. Entonces me entiende un negro más de tu padre. Y aclaradas las cosas, resultaron ser los cueros de la Marcelina. Sí, padrecito, y unos cueros bien feos. A cualquiera engañaba. Yo incluso me confundí de sin querer. Y te lo callo todo así sin querer. Bien bruto eres. Y encima a mí Silverio más limites vos a tus cosas. Bueno, basta ya de riñas. He venido a que ustedes fijen la fecha de su matrimonio. ¿Sabe, padrecito? Yo creo que no puedo estar pensando en esas cosas. Tengo que primero recuperarme de mis heridas, de mis golpes, para después estar ahí viendo qué hacer. No puedo partir cuando se han dado. Mira, Silver, quien mucho la piensa es que se trae algo por debajo. Y está bien que ustedes dejen de vivir como animales y formalicen como Dios manda su situación. Así como el Eleuterio y la Severa lo van a hacer. ¿La Severa se va a casar? Dentro de una semana, hijo mío. ¿Con ese borracho? Te recuerdo, Silverio, que nadie puede tirar la primera piedra. Pero si ese Eleuterio me agarró a piedras el día que se lo ha llevado la bici.
agarró una piedra alzado, me lanzó así, en mi cabeza me hizo llegar siempre. Quiero decir que somos buenos para criticar sin fijarnos en nuestras propias acciones. Y dice, ¿cómo nos vamos a dejar ganar con eso? No. Si la señora se casa, nosotros también. Me parece muy bien que el buen ejemplo dado por su banca cuna también en ustedes. Ay, sí, Silverio. Ya ves, nos tenemos que casar antes que ellos. No. Si la Silvera se casa, nosotros también. ¿Quién sabríamos si los choque para que nos dejemos ganar con los bancos, Si es posible, padrecito, una hora antes me voy a casar. Es mejor un matrimonio en conjunto. De esa manera, se acaban los rencores y las riñas pasadas. Y llenamos nuestro corazón de alegría y de buenos sentimientos, hijo mío. Ay, bien dicho, padrecito. He venido a ver, pues, que la Marcelina pueda competir a nombre de los Huanca. No vi que su mamá era mi prima, la Zosá. Sí, pues. Yo bien harto siempre le he querido. Qué macana, Eleuterio. ¿Por qué? ¿Sabes qué? La Marcelina se había inscrito ya en la carrera. Ahí atrás ahora está practicando con su bicicleta. Oh. Y yo recientemente me he enterado que se había inscrito. Ahora de seguro que los choques nos ganan. Es tanto sacrificio que me ha costado conseguir el bici. Hasta el Senado he tenido que ir. ¡Para nada! Oye, Leterio, haz pues una cosa, hermano, así como mi compadre Pánfilo. ¿Pánfilo? No, ¿sabes? ¿Sabes cómo es ese tipo de mujer bien lindo? Ese, a todos ha apostado diciendo que pertenecería a una comparsa. No. En Gran Poder, pues, en La Paz. No. O sea, conmigo también ha apostado harta plata, pues. No. Entonces yo he ido ese día de la fiesta. Sí. A la fiesta, a mirar, lindo estaba, pues, bailando, todos bailando unas cholitas y un caché, pues. No. Echa una chota y lindo estaba bailando, pues, enamorando. Ahí nomás, pues, se da la vuelta y me dice, ya, soy el Pablo, me apuesto lo que me debes. No. Así, a ver, no vas a decir lo que... Nadie siempre la hace conocido. Nadie, pues, como te digo, se da, pues, una mini bien lindo pollerita. Sí. Chacaluca también, bien caché, pues, se había sacerado su piecito bien lindo, pues. Lo importante es que seas honesto con su gusto. Con su gusto y con harta plata. ¿Te das cuenta? Sí, pues. ¿Sabes el que te dio? Sí. Cuando a mí me han propuesto para ser alcalde, sí. No te voy a decir, ya, ese platito. No les he dicho, pues, sino yo he pensado cómo será, no, cómo será. Sí. Al último me he animado. Ahora, ¿qué me dices? ¿Soy o no soy? ¡Oh! ¡El alcalde eres! No, ¿quién me ha como mi amigo Zacarías? A ver. Cuando puedes, hasta nos invito un cupita. Ahí está. Además, a sus discursos. Oye, me estás inspirando, ¿ves? Bien que has venido, Leuterio, che. Es también, voy a anotar, pues, la amistad y el desprendimiento de los amigos, ¿sí o no? Así que tu compadre Pánfilo se había disfrazado de mujer hoy. Oh, esa linda. Macanuda estaba, pues. Y nadie siempre la había conocido. Nadie, pues, como te digo. Como para no contar, bien estaba, pues. ¿Y sabes, Eleuterio? Oye, Eleuterio. ¿Cómo estabas? Ese bruto del Eleuterio me ha largado del cerro, vieras. De ese cerro bien grande me ha largado. Sí. ¡Uy! ¿Dónde van a la chacra del Néstor? Vieras, ahora mi pie no puedo moverlo siempre. ¿Sí? Sí. ¿A ver qué cosa te he hecho, pues? Aquí. No, mira, no me toques, me está doliendo. El chelito nomás había estado, yo pensé que era más caro. Me duele. Sí, ¡ay, claro, querido! ¡Mamá, no! ¡Me duele! ¡Ese Eleuterio 50 te mata! Yo soy macho de Kung Fu. ¡Ay, macho de Kung Fu! ¡Es bien bruto! ¡Dibújate conmigo nomás sin disquita! ¡Ay, yo tengo una patada ahí! ¡No, Silver, es mejor que me ocultes! ¡Ocultate, Silver, y me va a pillar a mí nomás! ¡No, no, si tú eres Silver, ocultate! ¿Te acuerdas de los escarabajos? ¡Ay, no, Silver! ¿Te acuerdas también? ¡Ay, qué despojas! ¡No, ocultate, che! ¡No! ¡Te ordeno de que te saques las muleras! ¡Ya me vienes a mí ordenar nada!
¡Dios! ¡Para eso tiene oreja! ¡Te ordeno que te saques estas poleras! ¡Sácate, mi niño! ¡Sácate la polera! ¡Si no es para las buenas, es pues para las malas! A ver, ¿dónde está tu crepe de polera? ¿Dónde está tu crepe? ¡Mira, a ver! ¡Igualito que ese zapato del maestro Choquichancho! ¿Y quién está tomando mis cosas? ¡No, yo quiero tus poleras! A ver, este... ¡No me basta! A ver... ¿Lo que me está botando mis poleras, este borracho? ¡Este me basta! ¿Para qué quieres tú mis poleras si eres hombre? ¡Es para mi sueño! ¡Es para que se cumpla mi sueño! Porque mi sueño estaba dando vueltas. Y mi cabeza al centro estaba haciendo. Ay, Dios, si tú me amas, siempre casi se me sale de mi cuerpo. Si puede, si me ha dejado mi tiraco, casi me saca el dedo. Ay. Silvio, por favor, sal tan tarde, pues se va a despertar ahorita, pues no lo conoces. Silvia, dime que te acuerdas. Ahora no, Silvio. Dime que no te has olvidado, Silverito. Lo único que me acuerdo es que vos eres un cobarde. ¿Cobarde? ¿Por qué es un cobarde? A ver, dime. Dime, pues. Eres un cobarde. Me dejan esperando. Pero tú también te sientas al pilón. Yo no estoy aquí, Silvio. Pero, dime si esperamos un ratito más, ¿sabes? ¿Verdad? ¡Serena! ¡Serena! ¿Es en serio, Antonio? ¡Serena! ¡Mira! ¿Qué haces esto aquí? ¡Que vos estás en mis cosas, mi urna! ¡Que vos me pones mis cosas! ¡Oh, Serena! ¡Mamita! Quiero que me disculpes, pues, mamita. ¡Dormite, pues, Eleuterio! ¡Mira bien! Mamita, disculpame, mamita Severita. Yo te disculpo. Si el cura no se hubiera metido, no hubiera pasado nada siempre. ¿En serio, Severita? Yo te disculpo. Me disculpa. Ahora, para que no digas que yo no sé tratar a la mujer, te voy a pedir oficialmente mi mano. ¿Ya? Mira, Severa, yo quiero esta vez que casar. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Quién está aquí? Aquí está su foto. Mira, aquí está su foto, che. ¿No lo habrás visto? Por aquí, tal vez alguien del pueblo le ha visto. Estoy diciendo, ¿cómo es confianza estoy viniendo aquí a molestarte? No, clarito, pues un gringo puede llamar a atención. Tú sabes, clarito, ¿no ves? Lo mismo digo, pues. La Marcelina por ahí, ¿no ves? Está contando nubes como siempre, Sevilla. ¿Cómo pues? Pero por ahí. Puede ser, ¿no? En el campo debe estar ahorita, ¿no? O sea, debe ser. ¡Qué macana, che! ¿Y no está? No, he golpeado. Harto he golpeado. No, no, nadie. ¡Marcelina! ¡Ay, nada! ¡Marcelina! ¡Ya! ¿Ya ves? ¿Ves? ¡Marcelina, no! ¡Venga, Marcelina! ¡Saludate, pues, don Gumer! Buenas tardes, don Gumercito. La otra vez casi te limpio con mi caso, compadres.
4 veces en el camino, estaba así para temblando, compadrito. ¿Cómo pues distraído en el camino va a estar? El susto me hecho pegar de aquellos. Arándale. Sí, pues, compadre. ¿Cómo no va a contar? Marcelina, ¿no has visto este gringo por ahí? Por el por el pueblo, por donde tú pasteas ahí en el campo, se había perdido, pues. ¿Quién es, pues? Es un gringo. Su mujer, claro, está llorando, compadre. Está llorando siempre. Ahí de... ¿Quién es su mujer? Sí, pues. ¿Cómo lo has visto? No. A nadie siempre yo veo. ¿Ves? Don Mercín. ¿Ves? No te digo nada en serio con este niño. Primero inventando cuentos de caricaris, de accidentes. Y por eso, pues, las ovejas se están perdiendo, ¿no? ¿Cómo, Gumercindo? Me haces negar grave esta niña. Pero, por si acaso lo ven, me avisan, pues. Ah, claro, pues. Y San Fugir estaba llorando, así estaba llorando, estaba desamando sus lágrimas. Qué ahí, pena, debe ¿verdad? Ser, debe ser. Y Luna de Miel lo había dejado. ¿Eso más todavía? Sí, pues. Tremenda esa mujer, no sé, conmovida esa mujer. Este se ha debido hacer pepa con otra, en ¿no? serio, ese bandolero debe ser. Tremenda debe ser, de quería debe ser. Pasaremos, pues. A una copita. Una copita, pues. Claro. La mascota había conseguido la Marcelina. Miércoles. Mierda. Se me está ocurriendo algo. ¿No? No, quedamos, lo metemos en esta bolsa. Eso, bien, pero quiero que tenga mucho cuidado. He sabido que ese tipo es pendejo para los disfraces, ¿listo? La otra vez había disfrazado con squares, no sé qué huevadas, al Choque-chan. A ese lo había dado pues una tunda de aquellos, hermano. El Choque-chan no vengo yo, pero nosotros estamos ganaditos para que hayan aparecido. Sí, ¿qué va a hacer pues con ese tipo? Escucha, le voy a entregar pues a su mujer. Le va a dar una tunda más de lo que ustedes le van a dar. En Luna de Miel, a ellos les había, la había dejado a la ñata. Ay, qué gringo más peleó, con más ganas lo vas a sonar. Por más que haya sido, no había dejado en la plena Luna de Miel. Sí, pues así se habla. Ya, ustedes van a ir, ¿ya? Les voy a dejar, aquí les voy a estar esperando, ¿listo? Ya, te lo traigo. Estoy confiando en ustedes. ¿Listo?
sido, niñita? ¿Cómo es? Novedad, niñita. ¿Novedades? Sí, se lo he encontrado a su marido. Sí, se lo he traído pues ahora. Ay, qué lindo, ¿dónde está mi marido? Ahí atrás lo tengo, bien apretadito, un saquillo siempre, bien metidito está. ¿Un saquillo, mi marido? Sí, niñita, es que ese era para que no se escape, niñita. Ay, Dios mío, está bien, pero... Todo bien, niñita. Ya voy. Niñita, niñita, perdón, el dinerito pues, niñita. Ay, sí. Es que el esfuerzo... Está bien, ¿no? ¿Seguro? Sí, niñita. Bien. Ya está contadito, ¿no, niñita? Contadito, contadito. Soy millonario. Oiga, ¿pero qué clase de broma es esta? ¿Qué pasa, niñita? ¿Qué le pasa a usted, más bien? Pero, niñito, su marido está ahí. Devuélvame mi dinero. ¿Qué marido? ¿Ni qué marido? Pero bien apretado. No, si es capaz, ni bien apretadito siempre está. Es un pobre indígena que está ahí. No es mi marido. Pero ni su marido. Yo personalmente le he atado a niñita. Pues vaya a fijarse y devuélvame mi dinero inmediatamente. Pero yo se lo traí, niñita, a su marido. Ahí ya está y trabajo concluido, ya está. Nada no de sé. Trabajo no, concluido, no, 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 no nada. No sabe usted con quién se está metiendo. Devuélvame mi dinero inmediatamente. Niñita. Niñita. Pero niñita. ¿Qué dinero, ni qué dinero? Ya. Eso le va. No se haga faltar el respeto. ¿Cuál respeto? ¿Ni qué respeto? Va a ver. Eso le va a enseñar a... ¡Carambas! Lo voy a patear a su marido. ¡Eleuterio! ¡Eleuterio! ¿Qué está haciendo aquí, soso? ¡A la huevada! ¿En serio, Eleuterio, che? Si no venía, ¿no te escuchaba tus gritos? Muchos tipos te mataban, che. Sí, pues, sí. Yo no me acuerdo hoy. Me estaba cambiando así nomás. Ya. Con un palazo. Me todo negro no me se había visto hoy. Ya miércoles, che. Sí, pues. Es que yo lo que no me podía imaginar es que... Uy, ya vestido sale Eleuterio Huanca de toda una chola, che. Uy, ya bien está, ¿no? Uy, ya pintuda estás. Sí, pues. En serio. Es para la competencia nomás, Gómez. Che. Es para que en el pueblo digan, los Huanca, sí. Familia de campeones diciendo, pues. Bien, che, súper cachistas, che. Subiendo estás. Sí. Oy, ¿y de dónde sacamos esto? Che, no sabía cómo disfrazarme hoy. Sí. Es de la chala del choclo. Sí, sí. Es con trapo más me he puesto. Bien está, ¿no? Oye. ¿Quién está, pues? Uy, la envidia del pueblo va a ser. Sí, ah. Che, Gómez. Dime, pues. Te voy a pedir un favorcito. Dime nomás. ¿Para qué te puede servir? Che, no vas a avisar a nadie que me has visto así. ¡Oh! Me ofiendes, che. ¿Cómo, pues? Cuando yo te esté mirando en las calles del pueblo, sí. Ahí también, como a chola, nomás te voy a estar jodiendo, pues. Ya se te voy a estar piropeando. Ya, Gómez. ¿Para qué somos los buenos amigos? Yo sabía que eres buen amigo hoy. Uy, chapintud estás, che. Chao, Gómez. Vamos, pues. Oh. Chao, chao. Chao, chao, che. Qué linda chola, che. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Satuco? ¿Qué dices? José, che. ¿No atiendes al pueblo? Está viniendo a hablar contigo un ratito. ¿En qué te puede servir, pues? ¿Cómo es de lo que estamos charlando, che, Gómez? ¿Cómo es, che? ¿Cómo es, che, Gómez? Oye, ¿de qué? ¿Cómo es? ¿Pero cuándo vas? Yo te he dicho, vení, necesito ayuco, diciendo en el caso también te estoy diciendo. Sí, pues, pero tenemos que charlar bien, hermano. Ya, pues, pasate mañana. Por mi caso, ahí está en la plaza estacionada. Che, ¿has visto o no has visto ese monumento, che? Uy, caray, esa chola. Uy, che, ¿cómo esa chola? Es solo uno en el pueblo, che. Qué claro, negra, che. ¿No? Tremenda está. Yo me encontré ahí en el camino. Ya. He dicho, con esta chola voy a suspirar diciendo. Pucha, mi sudar, che, todo el camino. ¿Cómo sudar? ¿Cómo me contaste? ¿Sabes cómo es? Había estado comiendo pues su chuñito ahí, sentadita ahí así va. En el cruz ahí. Ya. Sentadita y le he dicho, cholito nos comeremos, diciendo, bueno, me ha dicho. Yeah. Entonces hemos empezado a comer. No sé, yo me he sentado a su ladito. No sé cómo nomás estábamos comiendo. Ese chuñito, ¡sá! Por la pollera, che. ¿Qué más, chico? Tremendo, ¿no? Estaba. Y esa, yo me he dicho, me recogeré. Le estaba diciendo, de abajo. Y la ñata me sonreía, nomás me sonreía. Chagadita, che. ¿Qué más, che? ¿Qué más? Oh, ¿qué va a pasar, pues? A mi mujer que me sonríe. Yo no perdono. Yeah. Oh, sabes nomás, pues, oh. Yeah. ¿Mm? Claro, vos, maestro de Kung Fu, ¿por qué no intentas? Claro.
carro, con esta prestancia que tienes. Anda, che, yo te aconsejo, suerte, matador. Sí, no, sí, che, una noche de placer vas a tener. ¿En serio, no, che, Gómez? Estoy animado. ¿Cómo vos, no, che? Oh, para que son los buenos amigos. Vete a casar, ¿no? Pucha, es una descoquetiza más. Chao, chao. Pancho, ¿le está? A mí no me hace falta. Pero a mí sí me hace falta. ¿Cómo te llamas, Secora? Remedios Huanca, ¿y vos? Cara de sapo. Ojo de cordero te dicen, ¿no? Ya, che, no te pases. Estás hablando aquí con un discípulo de karate. Yo soy taekwondo, kung fu. Tú la patada puede estar matando un burro, ¿qué cosa? Si nota, tus pies están hiriendo. Por el olor más pareces chancho. Lo que seas con tal de acompañar, ay, chole. ¡Soltame, enojando, mozo! ¿Qué ya, te pasa? Déjate más choleta, me han dicho que eres bien coqueta. Ay, seré pues coqueta, pero no contigo. Ya, no te hagas la difícil, estoy bien enamorado de vos, che. ¿Qué enamorado? ¿Te vas a arrepentir? Te estoy diciendo. Ah, déjate más choleta. ¡Ay, mi alma! ¡Ay, por eso, me doy por inaugurado esta primera competencia ciclista. ¿A quién inscriben a la competencia? ¡Anda, qué regalo! ¡Claro, a vos te escriba donde quieras! A ver, dime, Chonita, ¿cuál es tu gracia? ¡Ya! ¡Date ese vocabulario! ¡Cuál es tu gracia! ¡Mejor a Marcelo es un copita! ¡Ah, ya pues, Zenita! ¿Cuál es tu nombre? ¡Zemedios! ¡Zemedios Huanca! ¿Sí? ¡Ah! ¡En el hotel es mi primo! ¡Él me pagaba que me inscriba a la competencia! ¡Ya ves! ¡Mejor a Marcelo es una copita, hermano! A ver, dime, ¿qué edad, corazón? 20 años. 20 años, bien, bien. 20 años. Dime, algo más. ¿Eres casada, divorciada? ¿Tú estás en busca? Ay, ¿cómo estás en busca? Así solita no me soy. Ya. Soy solterita. Pero se va a quedar a vestir santos acá, yo. ¿Sí? Mejor pues a vestir santos que vestir borrachos. Ya. A ver, ¿de qué tamaño va a ser pues tu número? 28, ¿va a ser? 28, ¿va a ser? Claro, pues que se puede estar alcalde. No te pongas así. Sabes, pasado mañana es la competencia. Si es a las 9 te voy a esperar en la puerta. Chao, Remedios. ¿Cuántas veces te he dicho que toques la bocina antes de estar cruzar una esquina? ¡Mira, a ver! ¿Lo que le has hecho a mi discípulo? Al frente, tu cabeza se ha chocado contra mi frente. Yo me he chocado contra la pared, ¿qué cosa? ¡Esto, che! ¡Ay, oh! ¡Cállese, cállese! ¡Ay, qué día más! Primero la guanca me suena, aquí la tía me atropella. ¿Qué dices? ¡Ay, oh, más! ¡Satruco, ven! ¡Adiós! ¡Satuco! ¡Ven! Maestro. Ay, ay, oh, qué maestro. Ahorita mismo creo que haces flexiones. Flexiones, maestro, pero me acabo de accidentar también. Ay, ¡flexiones, he dicho! Ah, maestro, pero. ¡A patadas! ¡Ay, ay, 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 uno, dos. Uy, déjale al chico, mira a ver cómo está haciendo llorar. Y se cae también. Para que aprenda, pues. Uy, es que no puede ser. ¿Por qué se hace picar como el Eleuterio? ¿Cuál Eleuterio es, maestro? ¿Cuál Eleuterio? Así, la Jimmy Juan, que era. ¿Quién?
No se me chuancas, maestro. ¿Quién es ese medio? ¿Quién es ese medio? Su prima es del Eleuterio, maestro. Una negra bien macanuda, pues. Claro, de cara no es muy bonita, pero tiene una figura escultural, maestro. Si es su prima del Eleuterio, seguro es una patada en el hígado. No, maestro, cuando la ves te vas a quedar boquiabierto, tío. ¡Silvia! ¿Qué cosita vos te estás hablando? ¿Creo que de otra mujer te estás hablando? ¿Qué cosa? Me estoy preguntando nomás cómo es las imidios. Yo ni conozco siquiera. Pero, ¿qué te escuché nomás? Te voy a decir que comen zapatito de tu cojo, vos. Más bien anda a la bicicleta, vamos a... Hoy día voy a tomar... tiempo voy a tomar. Ya, vos, ahí va a tu tía. Sí. Veo usted enojado, ¿no? ¡Habla, pre, hijo, anda! Padrecito, buen día. Buenos días, hija. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué piensas, pues, que has venido más a sentarse aquí? ¡Caramba! ¿Qué pasa, hija? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No ves que pasa gente por aquí? De este pueblo. ¡Corre, no, levántate! ¿Cómo vas a hacer aquí tus necesidades? Razón te ha pegado, hijo. ¿Qué es eso de estar molestando a empujones a las mujeres? Tienes que utilizar más sutileza. Pero el Gomer ha dicho que la tal Jimmy Chuanca es bien coqueta diciendo, ¿eh? ¿Qué sabe ser Gomer? Es como si le estuvieras preguntando al chancho de las flores. ¿Ya? Mira, yo te voy a enseñar a molestar a una chica. ¿Tú hay que enseñarte a vos, che? Anda a prestarte de su madre, de tu tía, y yo te voy a enseñar. ¡Anda, tu viejo, che! Ya, tu chico ya no sabe nada y todo hay que enseñar. Pero mis tíos enseñamos mejor. A ver, ponte. Ya, eso. Bien, como te lo decía, ella. Ahora, paseate por aquí. Eso sí, paseate. Digamos que yo soy Silverio, tú eres la Churita de Med y esto es la plaza. Ya. ¿Listo? Ya, a ver, vamos. Dichosos los ojos que miran pasar tan lindo objeto de mi desdicha. Ya, tío Villa, mi nombre ya está resultando también. Calmate vos, yo me estoy aquí inspirando. Ya. Entonces, chicos, no dejan tranquilo ya. Ya, sigue caminando. Ya. Con vos remedios, no hay remedio para solucionar mi soledad. Pues torreta de mis pensamientos, ¿quieres regalarme una sonrisa? Remedios, cuando vayas a la iglesia, no te olvides de confesarte de los pecados que me haces cometer. Remedios, ¿quieres ir a la iglesia conmigo, vestida de novia? ¿O prefieres que te robe? ¡Sí, niño! ¡Sí! ¡Tío, a tu masa! ¿Qué estás haciendo vos con mis mantas? Estamos toreando, hijo. Sí, sí, sí. ¡Ya, responde! Ya, ya está listo. Eso es. Ya está bien, hijo. Ya, rápido. Sí. ¿Ya? Voy a... Anda. Esto es todo aquí enseñados ahora. Caramba, pero dichosos los ojos que te ven. ¡Qué bien que te encuentro en Sacacho! ¡Ay, carajo! ¿Qué vos parece que eres? ¿Cómo no me vas a reconocer? Soy. Estoy como tu compadre Pánfilo, soy el Eleuterio. Che, pero bien macanuda siempre estás hoy, en van. Todos han hablado de la nueva cholita diciendo. Pues. Hasta ahí me han hecho alegar, caramba. Uy. Ayúdame más bien hoy, esto se me ha caído aún. Caramba, bien macanuda siempre estás hoy. ¿Sí, no ves? Sí, ¿qué quieres? Aquí puede ser esto, aquí mi poncho se ha caído y se cura también fácil, ya. Uy. Señor, hoy. Claro, bien, este lado, hombre. Ya. ¿Te despertó? Sí, pues. ¿Tan aprieto y después estoy? No, sí me ha caído, pues. Necesito más a la verdad. ¿Ya está? Ya, un poquito. Ya. Un poquito, falta. Ya. ¿Ya está?
¿Qué creen que están haciendo? ¡Degenerados! Compadre. Caramba, che. ¡Degenerados! ¡Son unas bestias! Compadre. ¡Inmundos! Están... ¡Se han querido convertir esta ciudad en una nueva Sodoma y Gomorra! No, padre, está interpretando mal las cosas, le estaba yo ayudando. ¿Y tú, Zacarías? ¡Que deberías dar el ejemplo! ¡Caramba! ¿Qué pasa? Pero padre, yo... ¡Todo un alcalde! ¿Y a ti? ¿Qué te has visto hacer? ¡Hasta ti te he visto haciendo un acto depravado! ¡Y a la vueltita! ¡Ya estás aquí! ¡Caramba! ¡Depravados! ¿Quién eres? Ximénez Huanca. Soy la prima de Eleuterio Huanca. ¡Vamos a tu primo! ¡Voy a avisar a tu primo! ¡Como aquí! ¡En plena calle! ¿Y tú, Zacarías? Sí, padre. Voy a hablar después contigo. Está bien, padre. ¡Te sacono! ¡Toda una autoridad, a ver! ¡Caramba! ¡Vamos! ¡Vamos a tu primo! ¡Vamos! ¡Caramba! ¡Degenerados! ¡Ah! Así que vos habéis sido una bandida para los hombres, ¿no? ¡Como dice el cura siempre! ¡Ay, lo que es yo! ¡Eso les pongo pues, en vereda! ¡Yo no dejo que salgan los chistosos conmigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Con calmita pues remedios! ¡Mira, espera! ¡Aquí vamos a sacar un trapito! ¡Ay, me he cortado bien feo! ¡Sí, con esto vendaste! ¡Mira de lo que te haces! ¡Con calmita no más remedio! ¡Qué bacana! ¡Ay, lo que es usted bien convencida de que a los hombres cuanto más les haces sufrir, más te quieren! ¡Se mueren por vos! Tienes razón, porque te cuento que aquí mismo hay hombre al que traigo loco, vieras. Mientras más mal lo trato, más me quiere. Ay, sí, pues. Bien harto siempre te quiere el Eleuterio. Pero tan mal le tratas, tan orgullosa. No debes tratarle así. Ay, ese es lo único que sabes, tomar sus copitas para el santo, para después venirme a agarrar a patadas ahí. Ay, ¿que si tomas sus copitas? Eso pues, estamos de acuerdo. Pero que te quiere harto, eso pues no se pone en duda. Mira, será tu prima, pero vos no sabes lo que es vivir con ese. Bueno, ¿que sabes qué? Cuando se toma sus copitas, bien lindo se habla. Con bien cosas lindas me dice. Pero de sano no me gusta, porque lo único que sabes... Bici, competencia, eso nomás sabe a mí, pues eso no me gusta. Ese no es del Eleuterio, ¿de qué me estás hablando? No, yo decía nomás pues, de un pasado que he tenido antes. Pero contame nomás pues, yo también soy mujer, además bien curiosa soy. Allá mis amigas en Coana, todas vienen a pedirme un consejito, hasta ti puedes estar dando consejos. ¿Sabes qué? Antes que yo conozca a tu primo, yo salía con otro, andaba con otro chico. Y todos los días que me veía me ponía escarabajos en mi manta y yo los pisaba bien harto, nos reíamos, bien lindo era. Ay, ¿cómo que te vas a dejar convencer con un urgatiza? Sabes, tienes razón porque, de tan emocionado que estaba, juego nomás parecía que era, incluso me ha prometido robarme. Sonsa, pues sonsa, ¿cómo que uno que hurga al gusano? Por lo menos a niño debías pedirle. Tienes razón porque el momento de robarme... No ha aparecido, te cuento, cierto, siempre hice llorar, mi corazón junio se me ha hecho bien. Me han hecho pues por sonsa. Ay, ¿quién es pues? Contame pues. ¿Quién es ese Lojana? No, por ahí si te suelta tu lengua me puedes estar metiendo en problemas con tu primo. Pero contame nomás pues, ¿quién es? Un día te lo muestro, ¿ya? Pero contame nomás, ¿quién es? Este le irá a dar pues al chancho, ahorita voy a venir, ¿ya? Nos diñe ver de si todo. Sí, pues. Mi cuenta se ha dado, ¿no? A mí me ha ceñido grave diciendo, Sacacho, alcalde nada menos. ¿Qué ejemplo vas a dar si te ve tu hija? Así me ha dicho, pues. Pero yo también, yo dije, ya está. ¿Dónde está tu primo diciendo me ha llevado? Sí, sí. Yo dije, ya me ha piscado, se ha dado cuenta. Más bien, no se ha dado cuenta. ¿Quién se va a dar cuenta? También estás hoy. ¿Está, no? Nadie te puede conocer así. No,
Oye, arreglate biencito este engancho. Bien, tu chico también está, pues. ¡Papi! Hija, te presento, es la prima del don Eleuterio, es su prima, es doña Remedios. Hola, ¿cómo estás, pues, Marcelina? Yo te conozco, pues, de chiquitita, te he visto. Ay, bien raro siempre es, yo nunca he sabido que don Eleuterio tenía prima. Ay, ¿cómo nos puedes? Hasta tu mamá es mi prima, la Rosa. Yo bien harto siempre le he querido. Hijita, andate a pasear las orejas, ya sabes. Sí, papi, papi, sí. En mi bicicleta voy a pasear, así mejor, siempre voy a practicar para la competencia. Ahí vas a coser también. Sí, doña Remedios. Ahí yo también os voy a coser a nombre de los huancas. Ah, nos vemos de estar viendo entonces. Claro, pues, nos vamos. Hasta luego, doña Remedios. Hasta luego. Casi nos pilla mi hija. Chachi, justo cuando estamos arreglándome siempre, pues, oye. Sí. Ah, oye, el interior. Sí. Cuídate, oye. ¿Sabes qué estaba diciendo el padre? Sí. Que te cuides y no te acerques a mi hija, porque donde pasé a mi hija, sí. Ahí hay que encontrar tu pantalón, tu sombrero, qué cosas más habrás dejado. Ay, sí, pues. ¿Lo ve? Lo he dejado ahí sin mí, olvidado, che. Ay, te han pescado, güey. Ay, siempre le he dejado hoy. Oye, mejor cuídate, cuídate, ya no vais. Bueno, sí, voy a recoger, pues, mis cositas. Oye, Sacacito, te voy a pedir un favor, hermano. ¿Qué es? No vas a decir pues, que me has visto así. No, pues, sabes, pues, amigos, para eso. Ya, gracias, Sacacho. No, tranquilo, nada más. Ya, y voy a recoger mi sopa hoy. Ya, chao. Bien linda siempre, che. Ha ha ha!
parcito que me estaba haciendo. Gracias, papito. Miércoles, che. Estaba haciendo falta así un festito. Ay, casi me bajas, amor. Buenas tardes. Remedios, te voy a presentar. Ella es la mujer del Silverio Chucky. Buenas tardes. Ay, buenas tardes para vos, que tengo un coqueta, vos andas. Ay, yo estoy pues como quiero. Remedios, dice que le estás mirando a su marido, al Silverio. Yo miro a quien sea. Además, el hombre que tiene ojo, que se esté mirando, pues, su problema, pues. ¿Qué cosita? ¿Te vas a saber que ese es mi problema? Ya no te sé, mano, me voy a casar con el Silverio. A mí que me importa, cásate con quien sea, aguanto con el maestro de los chanchos. Ay, mírale su boca de esta, y grave siempre había sido con yo, sonciando, coqueteando con todos esta. Ay, yo me meto con quien quiero, además tengo pues, mi orgullito. ¿Cómo pues, una huanca metirse con un choque? Miraría pues, asco. Te advierto, Remedios. Métete con todo el pueblo si quieres, pero menos con el Silverio. ¿Y vos de parte de quién estás? Más pareces choque que huanca. Estoy de parte de las mujeres. Ay, yo también soy mujer. Ay, ¿qué vas a hacer vos, mujer? Con su cara de llama esta, coqueta y cuernos. Ay, bien envidiosas están ustedes. Claro, pues, ya son viejas, pues, mejor vayan a otro lado a hablar, además que su lengua se les caiga. Su boca, pero que había tenido ahí, Dios mío, ahí, capaz nomás que, como, si siguen caprichando con mi marido. ¡Guacho! ¡Me has negado! ¡Mira esta chola! ¿A qué has venido? ¿Qué quieres? ¡Me has ligado! ¡Escucharte en mis brazos, cholita! ¡Soltame! ¡Te estás diciendo! ¡Soltame! Así me gustan las cholitas. Peleadoras, rebeldes y serenitas. ¡Ay, soltame! ¡Te vas a arrepentir! ¡Te estoy diciendo! ¡Eso es para que no te metas con una huanca! ¿De qué sirvió? ¿Quién es una cholita? Cara, Remedios huanca, guacho. ¿Remedios huanca? ¿Que no acaso todos no eran borrachos? No, está puesto de vuelta y media al pueblo entero. Nadie puede con ella. ¿Cómo que nadie? ¿Para qué creen que estoy aquí? ¿Yo no soy guacho? ¡Si no me clavo en la chola! Ese es el guacho de siempre. Este pueblo era aburrido sin el guacho. Sabía que estaba empezando demasiado. Sí, sí. Ya. Chao, Marcelino. Completamente blanco. No pienses en nada. Eso. Tío. Shh. Estoy concentrando a tu tía para la competencia.
Ah, ya. Este tío, ¿qué tal? Buenas noticias, pero... ¿Pero antes has avistado la vaca? Ah, sí, la vaca está lista, tío. Cuando tú lo ordenes ya sale, lo pongo en el camino nomás. Muy bien. Cuando pase tu tía, recién vas a largar la vaca, justo antes. No te preocupes, tío. Yo te venía a hablar de otra cosa. ¿Sabes qué? Me han dicho que el guacho ha llegado al pueblo. ¿El guacho? ¡Este es el más cojudito del pueblo, pues! ¿Qué estás haciendo? Estoy yendo, pues, ahí. Me tengo que ver... ¡Haz saber que la cebra me gusta! A todos nos gusta, pues. ¡Así no se le habla al guacho! ¡Así que metiéndote con mi amor platónico, ¿no? ¡Acámoslo, chicos! Ojalá algún día dejes de ser tan cojudito, ¿no? Para que aprenda a no provocar. Es que si no me acerque, porque le encuentro los un por el alma, ese esposo. Sí, pero ni bien ha llegado, me han contado que ya ha empezado a hacer sus fechorías, dice. Ay, se adora, pues. Me han dicho que se ha robado a la huanca. ¿Qué? Sí, yo estaba ahí, ni bien he arreglado a la vaca allá en el camino, me he encontrado con el Felipe y ahí nomás me ha dicho que le ha visto robándose a la huanca. ¿Pero a cuál huanca? ¿A cuál? Bueno, eso no estoy muy seguro, ¿sabes? Que no me ha dicho si es a la Severa huanca o a la Remedio huanca, pero ¿qué importa, pues, tío? Total, a fin de cuentas un huanca no ve. Ya no se importa. ¿Sabes, hijo? Me llevas a tu tía a la competencia, ¿ya? Ya. Ella tiene que ganar esa competencia, ¿me estás quedando, no? Sí, tío, sí, tío. Ya. No te preocupes. Después, para cualquier cosa, usas nomás la vaca. Sí, no te preocupes de eso, tío. ¿Ya? Sí, sí, sí. Listo. Listo. ¿Dónde estás yendo, tío? Tío. Ahora sí, pero le voy a enseñar a ese Silverio a robarse a esa chula. Bueno, Zacarías, hay hartas participantes, muchas cholitas como ves. Sí. Sería bueno que de una vez nos des la partida y que comience la competencia. ¿Listo? Mientras tanto yo voy por detrás de ellas para ver y controlar cómo va la casera. Muy ¿sí? bien, padre. ¿Listo? Entonces voy a comenzar con... De una vez, hijo, de una vez, yo voy. Listo. Bueno, todos entonces, en sus marcas, cholitas, va a empezar la competencia. En sus marcas. ¡Listos! ¡Ya! Thank you.
¡Suéltame! 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 ¡Ahora sí! ¡Agárrame con mi guachito! ¡Ay, suéltame, pues! ¡Con qué peleadora, no! ¡Ay, suéltame! ¡Ahora vas a conocer al guachito! ¡Ay, no! ¡Agárrame bien! ¡Guacho! ¡Ay, suéltame! ¡Guacho! ¡Salí, cobarde! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, suéltame! ¡Guacho! ¿Quién es ese? Es el Silverio Choque, guacho. ¿Silverio Choque? Ya con su traje parece monaguillo. Ten cuidado, guacho. Dice que sabe Kung Fu. ¿Kung Fu va a saber ese? ¡Dejar a la banca! ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¡Cualquier precio! La otra vez te has hecho sonar por la severa, ¿no? Ahora te vas a hacer sonar por la Remedios. ¡Salí, te he dicho! Ya, déjenla la gorra. Ahorita vamos a terminar un trabajito que habíamos dejado a la mitad. ¡Ya dejen la gorra! ¡Vamos, muchachos! Severa. Te presento al que un día ha impedido que nos escapemos. Silverio, gracias por traer a mi amor platónico. ¿Qué amor platónico? Amor platónico, pues. Amor platónico te voy a dar yo. A ver. Ven. A ver. Acércate. Thank you.
buscar. Toma tu cosita. Mi diente, ¿por qué eres así? Te juegas con tus cosas. Mira ahora mi diente, lo que me has hecho. Discúlpame, jefe. Sí. Dientes de oro te vas a hacer poner, ¿ya? ¿Cómo me vas a hacer así? Bien bruto eres. Pero no era el intento, pues. Se ve. Vámonos. Vámonos. ¿Y el Eleuterio? Pero te ha dejado también. Sí, pero... Te deja también, vámonos. Yo te quiero, jefe. Yo en también jefe. Te quiero. ¿Sí me quieres? Sí. Thank you.
Ya basta, ya van a tener tiempo para eso, che, vámonos. Serena, vení que te voy a contar un secreto, señorita. Me vas a disculpar, señorita, pero te he engañado. Yo soy las y medios, yo soy las y medios, Huanca. ¿Me disculpas, no ves, Serena? Serena, ¿dónde estás? ¡Sebe! ¿Dónde está la Sebe? Su zapata de choquichancho. ¡Sebe! ¡Sebe, te has ido, Sebe! ¡Sebe! ¡Con el cenario! ¡Sebe! ¡No, Sebe! ¡Con el cenario, no! Severita, Severita, la...